Torneo Nacional de Chef, Litoral Gourmet en Paraná. Y en Turismo Visión Argentina estamos participando de Litoral Gourmet, el concurso buscando el chef como todos los años, y vamos a dialogar con el creador de este torneo nacional de chef, que es Jorge López Cortés, que bueno, ya venís trabajando desde hace mucho tiempo, has ganado bueno, la jerarquía a través nacional de tantos cocineros que has descubierto, Jorge, ¿no? Sí, la verdad que para mí es un orgullo. Siempre te contaba, Dani, que esto comenzó allá en el 2002 con los primeros torneos de escuela, después Sotelga, el gran escenario que fue la rural, y en el 2005 que nace el Torneo Nacional de Chef buscando el menú argentino. Acá, bueno, como ves, la ronda clasificatoria Litoral Gourmet en Paraná, vienen equipos de la provincia de Entre Ríos a participar. Esta ya es la séptima sede que estamos realizando la eliminatoria. El Litoral es una cocina que está creciendo mucho los últimos años. Crece de cara al río, que era lo que queríamos rescatar, el pescado de río, cómo ponerlo en valor, ¿no? Porque si bien acá desde siempre se ha comido un surubí, una boga, un pacú, lo que acá le aplicás es las técnicas de alta cocina, y ahí, digamos, donde te sorprendés con los platos que se realizan. La semana pasada, sin ir más lejos, gana un equipo de Santa Fe en Rosario, con una presentación de yacaré en dos texturas, también incorporó rana, ¿no es cierto? Así que vos fijate cómo desde una bajada de línea que le damos a los equipos empieza a aflorar la creatividad, ¿no? Y incorporar cosas que, como te digo, se han comido desde siempre, ¿no? Bueno, el pescado de río que le va ganando terreno al pescado de mar, ¿no? Porque siempre es como, ¿por qué se da este fenómeno de que la gente es un poco reticente al pescado de río? Y sin embargo, bueno, encontramos una materia prima excelente también. Totalmente, totalmente. Yo creo que tiene que ver mucho con la tarea que hacemos, además, durante todo el año. O sea, que desde FEGRA impulsamos todo lo que es la gastronomía regional, el desarrollo de la misma, ¿no? Ya llegó a Buenos Aires, vos vas a la góndola de un supermercado, ya hay pacú de criadero, hay surubí de criadero en este momento también, así que creo que los vas a ver en más cantidad también en las preparaciones, ¿no? Jorge, cuando empezaste a desarrollar esta idea del Torneo Nacional de Chef, de todo lo que tiene que ver con los destinos gourmet, ¿imaginabas que ibas a ser el disparador del descubrimiento de tantos chefs que de pronto estaban aislados, desconocidos, que eran muy talentosos, perdidos en distintos destinos de nuestro país? ¿O no? ¿Me esperabas este desarrollo tan importante de esta actividad? No. Cuando salimos con el Torneo Nacional de Chef en el 2005, era como salir a la cancha con la camiseta nada más. Es decir, no podemos hacer un torneo nacional y solo con la gente de Buenos Aires. Vos fijate que hoy la ciudad de Buenos Aires aporta una cantidad de equipos, pero no es la mayor cantidad de equipos. Ya como que va equilibrando con el resto de las regiones. Y nada, salimos en ese momento a la cancha. Es decir, bueno, vamos a ponernos esto al hombro y a tirar para adelante. Poner en valor las materias primas regionales, la producción local, los talentos, como decís vos, que están en todo el país, porque además sabés que hay una movilidad de cocineros grandísima en toda Latinoamérica, cocineros argentinos, educamos muchos cocineros del exterior, tenemos escuela, me parece que tiene que ver con eso. Y es una tarea donde no hay que aflojar, hay que ser muy serio, profesional, decir si vos haces una final, una ronda clasificatoria, hay que venir, hay que estar apoyando, hay que hacerla. Entonces toda la comunidad tiene que apoyar, porque tiene que ver con eso, poner en valor los destinos a través de la gastronomía. Jorge, y en estas recorridas que haces por todo el país, cuando comenzaste, ¿quién fue el primero que te sorprendió? El primer chef que dijiste, pucha, esto va a ser algo grosso, lo vamos a hacer muy bien y va a tener una repercusión fantástica. Te digo realmente, Calafate. Yo no conocía el Calafate, llegué a una ciudad que como toda ciudad patagónica, vos sabés que más allá del turismo, la Patagonia es dura, tiene un clima duro, donde hay que traccionar mucho el turismo y darle continuidad, porque si no hay huecos de trabajo que la gente lo siente. Y llegamos, y yo sin mucha expectativa, y descubrí un cocinero con mucho talento, que es Gastón Díez,
que gana en ese momento con el Hotel Imago. Ahí dije, ahí hice un clic, ¿entendés? Dije, acá hay cocineros que realmente son los cocineros anónimos, los de todos los días, y que tienen mucha creatividad y que incorporan la materia prima del lugar, que a veces no la hay mucha, ¿no? Vos sabés que vos decís, bueno, acá más allá de los frutos rojos, el ruibarbo, digo, bueno, ¿qué te hacen con todo eso? Y obviamente también nosotros vamos incorporándole algunas cositas en el reglamento que hace que te demuestren hasta dónde llegan con su creatividad. Este año, por ejemplo, se incorporó una tapa ovo lacto vegetariana. Es decir, ¿de qué manera le damos respuesta a una necesidad de la gente que necesita comer sano, porque tiene una dolencia a lo mejor, diabetes, celiaquía o hipertensos? ¿Desde qué lugar lo podemos mejorar en un menú? O tal vez aquel que no quiere comer carne, simplemente. Totalmente. Yo dije, chicos, hay que salir de la milanesa de soja y la ensalada, porque el que tiene una dolencia también antes comía este tipo de comida y ahora no la puede comer. Bueno, ¿desde qué lugar lo apoyamos, no? Y estamos viendo unas cosas fantásticas, que a veces le digo a los propietarios de establecimiento, le digo, si vos no pones esto en el menú, realmente te perdés una oportunidad de negocio. Así que desde ese lugar también para los establecimientos es bueno, ¿entendés? Ver preparaciones de alta cocina, ¿sí? Que justamente las puede tomar una persona que tiene algún tipo de dolencia. Esto es lo que hemos incorporado este año, por ejemplo. Jorge, y un plato que te haya impactado, yo sé que es difícil, has visto, creo que la creación de miles de recetas, pero algo que te haya impactado. Fue una tapa de un chef que se llama Máximo, y era como una croqueta de piel de langostino con relleno de ragú de cordero en una galleta de oliva negra. Creo que sintetizó un poco lo que veníamos hablando, ¿entendés? Unir cosas como el langostino de nuestra costa, ¿no es cierto? El cordero de la Patagonia, las olivas, ¿no es cierto? Eso creo que fue, no que me impactó, pero que sí resumió la cosa a tal punto que fue una de las fotos emblemáticas que tuvimos en Fitur cada vez que hemos ido, ¿no? ¿Y al paladar cómo daba eso? No, fantástico, fantástico. De hecho, está incorporado en la carta, se puede comer ahí en uno de los hoteles de Calafate. Es buenísimo. A tener en cuenta, entonces. Totalmente, totalmente. Jorge, bueno, agradecerte, como siempre, y felicitarlos. Tanto a vos como, bueno, como a Fegra por este emprendimiento que han hecho, que ha generado que, como decíamos al comienzo, ¿no?, muchos de los chefs desconocidos de nuestro país hoy tengan un lugar importante dentro de la gastronomía. Totalmente. Gracias, Daniel, como siempre, también por acompañarnos. Recordarles que la final es del 3 al 6 de septiembre en Otelga, donde vas a ver los 32 equipos de todo el país. Realmente importante es mostrar este cocinero que está en toda la Argentina, ese cocinero anónimo, pero que trabaja con mucha pasión, ¿no?, poniendo en valor su destino a través de la gastronomía. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Dialogamos con Jorge López Cortés, responsable de estos eventos relevantes que lleva adelante la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina.